La persistente lluvia ha embarrado el campo. Saludos a todos los hinchas. Con vosotros, Guillermo Reylen. Y como siempre, el analista es Javier Fernández. Hola, Javier. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Serán hoy los contrincantes. Bien, veamos quiénes forman el once inicial en cada equipo. Empezar el partido. De momento parece que ambos equipos están estudiando. Buen regate. Al palo corto. Buscando el segundo palo. Envía con la cabeza. Es un partido muy físico. Pues sí, es falta. Se acaba de ganar la tarjeta amarilla. Eso no era necesario. Bonito pase. Está buscando un hueco. La manda al palo largo. Buen corte. Y chuta. Dios, qué corto. Saque de esquina.
Parece que saca en corto. Podría ser una jugada ensayada. Y se acabó la primera parte. Hagamos un resumen de la primera parte. El resultado es 0-0. Bien, Javier, ¿qué opinión te merece lo que estás viendo? Me gustaría verlos un poco más. Acaba de empezar la segunda parte. Pues qué entrada tan peligrosa. Será saque de puerta. Se le ha ido. Pase con la cabeza. Tienen que cerrar más los espacios. Es un centro largo. Toca con la cabeza. ¡Qué volea! Consigue pasar el balón. Y chuta. Jump. Buscando el segundo palo, no ha podido sacarla con claridad. Es un buen centro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya obra de arte! Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Conecta de volea. Las virtudes que sabe colocarse muy bien en el campo. Es un portento de equilibrio y fuerza. ¡Dispara! El público ya cantaba el gol. No hay fuera de juego. Y el balón se pierde por la banda. De repente pone la... ¡Gol, gol, gol! ¡Magnífico! Haciendo gala de una gran determinación, vuelve a entrar en el partido. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Llega y dispara.
primer lanzador. Los hinchas enloquecen. Primer lanzador. No ha parado. Segundo. Marca sin dificultad. Segundo. ¡Qué fallo tan terrible! Tercer lanzador. Acaba de... Tercer lanzador. Lo ha tirado colocado. Pierde por un tanto. Cuarto lanzador. Gran intervención del portero. Cuarto lanzador. Entrado. Y menudo ambientazo. Igual a las cosas. Quinto lanzador. Marca sin dificultad. Quinto lanzador. Ahora no puede fallar. ¡Qué fallo tan terrible! Ha sabido mantener la calma en los penaltis. Entonces, Javier, ¿qué me dices del partido? Un partido excelente. Que cualquiera de los dos equipos podría haber ganado. Sí, estoy de acuerdo. Gracias por tus opiniones. El terreno está en buenas condiciones. Hola a todos los amantes del fútbol. Os habla Guillermo Reymond. Y como siempre, el analista es Javier Fernández. Hola, Javier. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Serán hoy los contrincantes. Bien, veamos quiénes forman el 11 inicial en cada equipo. Empezar el partido. Saca de banda. Saca de banda. No logra conectar. Al segundo palo. Diez minutos. Y no estaban fuera de juego. Dios, qué corto. Y chuta. Dispara. Será saque de puerta. A ver.
ver si es capaz de llegar. Palo largo. El esférico está en el aire. ¿Será capaz de llegar? Deben tener más cuidado. La envía alta. Esta es su oportunidad. El despeje más oportuno. Es un centro peligroso. Dispara y atrapa sin dificultades. Fallan en los metros decisivos. Y acaba el primer tiempo. Hagamos un resumen de la primera parte. El resultado es 0-0. Suena el silbato que da inicio al segundo tiempo. Deben tener mucho cuidado. Balón al área pequeña. Es el minuto 5. Y chuta. Dispone a sacar de banda. Dispone a sacar de banda. Y retrasa el balón. Qué oportuno ha sido. Tiene un guante en los pies. Es un portento de equilibrio y fuerza. Envía con la cabeza. Vaya, ¿para quién era eso? Llegamos al minuto 25. Parece que no están por la labor. Eso es juego peligroso. Y será saque de esquina. A ver si atacan ahora. Buscando el palo corto. Se ha jugado. Es una buena ocasión. Es un partido muy físico. Está en medio. Esto es peligroso. No ha podido sacarla con claridad. Primer lanzador. ¡Entrado! ¡Y menudo ambientazo! Transforma el primer lanzamiento. Primer lanzador. ¡No
conseguido. Segundo. Marca sin dificultades. Segundo. Se puede escuchar el enorme murmullo de alivio. Tercer lanzador. Lo ha tirado con mucho efecto. Tercer lanzador. Un lanzamiento perfecto. Iguala las cosas. Cuarto lanzador. Lo ha tirado con mucho efecto. Cuarto lanzador. Sí, lejos. Quinto lanzador. Un lanzamiento perfecto. Quinto lanzador. Tiene la mirada fija en la portería. Oh, mal momento para fallar. Ha sabido mantener la calma en los penaltis. Entonces, Javier, ¿qué me dices del partido? Me hubiese gustado ver goles, pero hay que reconocer que ambos equipos han defendido muy bien. Lo mismo pienso. Pues muchas gracias. Persistente lluvia ha embarrado el campo. Hola a todos los amantes del fútbol. Os habla Guillermo Reylo. Hoy analizará el partido Javier Fernández. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Serán hoy los contrincantes. Bien, veamos quiénes forman el once inicial en cada equipo. Llega la hora de la verdad. Cinco minutos. Consigue regatearle. Ha centrado. Toca con la cabeza. Qué entrada tan peligrosa. Le da de cabeza.
y chuta. Será saque de puerta. Eso es juego peligroso. No acaban de seguir las instrucciones del guardameta. Chuta hacia arriba. Dispone a sacar de banda. Es un centro largo. Jump. Bien espacio arriba. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya obra de arte! Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Llega y dispara. Sus reacciones son muy rápidas. De un corner. Jump. El palo largo. Envía con la cabeza. Y acaba el primer tiempo. Hagamos un resumen de la primera parte. El resultado es 1-0. Bien, Javier, ¿qué opinión te merece lo que... Va a empezar el segundo tiempo. Es corno. Oh, no ha sido gol por los pelos. Esta es su oportunidad. Saque de esquina. Esta es su oportunidad. Uf, qué fallo. Suplente ya está calentando. Y chuta. Despeja con un patadón. Dispone a sacar de banda. Va a haber una sustitución. Le manda el palo largo. Se va, se va. Le ha dado mal a la pelota. Minuto 30 de la segunda parte. Chuta hacia arriba. Están peleando por cada balón. Y cede un saque de banda.
Balón al área pequeña. Consigue escaparse. Entonces, Javier, ¿qué me dices del partido? Creo que ha sido un partido de esos que crean afición. Sí, estoy de acuerdo. Gracias por tus opiniones. Ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes. Está en buenas condiciones. Saludos a todos los hinchas. Con vosotros, Guillermo Reylen. Y como siempre, el analista es Javier Fernández. Hola, Javier. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Serán hoy los contrincantes. Bien, veamos quiénes forman el once inicial en cada equipo. Todo está listo. Han empezado con mucha cautela. Deben tener mucho cuidado. Entra lo alto. Le ha faltado potencia. Le da de cabeza. Consigue regatearlo. ¡Gol, gol, gol!
vamos a ver la jugada. Una falta clara. Van a tener que estar muy concentrados. Uf, por centímetros. Oh, lo han tirado. Una falta clara. Se están organizando en ataque. Segundo palo, falla en los metros decisivos. Le da de cabeza. Saca de banda. Vaya melonazo. No tengo ni idea de lo que pretendía hacer. Presionando mucho. Consigue centrar. Qué bueno regateando. Entra al área. Suena el silbato que indica el final de la primera parte. Y ahora en el descanso vamos a analizar la primera parte. El resultado es 1-0. Y empieza el segundo tiempo. No da perdido. Manda el palo largo. Estaba en fuera de juego. Han pasado ya 5 minutos. En el área pequeña. El despeje más oportuno. Buen regate. Consigue escaparse. ¿Será capaz de llegar? Está buscando un hueco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Un gol increíble! Acaba de empatar el partido. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Un disparo fantástico.
acciones son muy rápidas. Si es capaz de llegar. Es una buena ocasión. Y chuta. Al poste. Es córner. Qué mala suerte. Esta es su oportunidad. Y chuta. ¡Gol, gol, 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 gol! Consigue un gol precioso y en un momento decisivo. Bien, volvámoslo a ver después. Espero que sepan aguantar este resultado. Sin piedad. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Su gran virtud es que sabe colocarse muy bien en el campo. Y suena el silbato que indica el final del partido. Consigue la victoria en un partido muy disputado. Bien, Javier. ¿Qué opinión te ha merecido el partido? Creo que ha sido un partido de esos que crean afición. Sí, estoy de acuerdo. Gracias por tus opiniones. Y aquí ponemos punto final. Saludos a todos los hinchas. Con vosotros, Guillermo Reilly. Hoy analizará el partido Javier Fernández. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Serán hoy los contrincantes. Bien, veamos quiénes forman el once inicial en cada equipo. Todo está preparado. Es un buen centro. Cinco minutos.
y le deja un buen balón. Está buscando la oportunidad. El portero atrapa sin dificultad. Sí, es falta. Javier, ¿qué opinas de esta posición? Es buena, podría intentar alguna cosa especial. Y chuta. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya obra de arte! Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Ha aprovechado muy bien el juego. Pasa con la cabeza. El primer tiempo acaba en este momento. Y ahora en el descanso vamos a analizar la primera parte. El resultado es 1-0. Bien, Javier, ¿qué te parece el partido hasta este momento? Bueno, no me parece que estén ejerciendo un buen... La segunda parte empieza en este momento. Llegará al corte. A ver si atacan ahora. Ha penetrado mal con el balón.
Falta, falta, eso es falta. El esférico está en el aire. Ahora lleva peligro, está jugando con fuego. Estamos en el minuto 35. A la izquierda. Tienen que cerrar más los espacios. Es un partido muy físico. Y suena el silbato que indica el final del partido. Ha perdido sin haber sido capaz de marcar un solo gol. Bien, Javier. ¿Qué opinión te ha merecido el partido? Creo que ha sido un partido de esos que crean afición. Sí, estoy de acuerdo. Gracias por tus opiniones. Ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes. Les saluda Guillermo Reyes. Una lluvia fría empapa el terreno de juego. Hola a todos los amantes del fútbol. Os habla Guillermo Reyes. Como es habitual, hoy nos acompaña Javier Fernández. Buenas tardes, gracias por estar. Serán hoy los contrincantes. Bien, veamos quiénes forman el once inicial en cada equipo. Ha llegado la hora de la verdad. Han empezado con mucha cautela. No quiere correr riesgos. ¿Será capaz de llegar? ¡Dispara! Ahí va, lanzado.
cuidado. Así se defiende. Vuelve a retroceder. ¡Gol! 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 ¡Magnífico! Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Llega y dispara. No estaban fuera de juego. Es un centro alto. El esférico está en el aire. Señala el final de los primeros 45 minutos. Hagamos un resumen. Va a empezar el segundo tiempo. Es una buena ocasión. Ha conectado mal. Una falta clara. Van a tener que estar muy concentrados. ¡Uf! ¡Arriba! Envía con la cabeza. Pase con la cabeza. El balón está en el aire. A ver si es capaz de llegar. Está en el segundo palo. Esta es su oportunidad. Y chuta. No, por poco. Estos fallos se pagan muy caro. Limpiamente consigue regatearlo. Haciendo gala de una gran determinación, vuelve a entrar en el partido. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Un disparo fantástico. Tus reacciones son muy rápidas. Puerta.
primer lanzador. Lo ha tirado colocado. Primer lanzador. Lo ha conseguido. Guarda las cosas. Segundo. Y marca sin problema. Segundo. Lo ha tirado con mucho efecto. Guarda las cosas. Tercer lanzador. Lo ha conseguido. Tercer lanzador. Un lanzamiento perfecto. Cuarto lanzador. Marca sin problema. Se adelanta por un gol. Cuarto lanzador. Gran intervención del portero. Quinto lanzador. Los aficionados contienen la respiración. Se puede escuchar el enorme murmullo de alivio. Ha sabido mantener la calma en los penaltis. Entonces, Javier, ¿qué me dices del partido? Un partido excelente, que cualquiera de los dos equipos podría haber ganado. Lo mismo pienso. Pues muchas gracias. Ha llegado el momento. Persistente lluvia ha embarrado el campo. Saludos a todos los hinchas. Con vosotros, Guillermo Reylon. Y como siempre, el analista es Javier Fernández. Hola, Javier. Buenas tardes, gracias por estar. Serán hoy los contrincantes. Bien, veamos quiénes forman el once inicial en cada equipo. Va a empezar el partido. Deben tener mucho cuidado. A ver si atacan ahora. Es un buen centro. Muy bien, presionando ahí. Y chuta. Será saque de puerta. ¡Qué mala suerte! Thank you.
y chuta. Muy bonito. Es el minuto 30. Dispone a sacar de banda. ¡Qué bien se ha metido! Es un partido muy físico. Y chuta. Será saque de puerta. No, por poco. Estos fallos se pagan muy caro. No pueden dejarlo solo. Ha centrado. A empezar el segundo tiempo. No llegará al corte. La jugada lleva peligro. Dispara. Una defensa excelente. Esta es su oportunidad. ¡Dispara! El público ya cantaba el gol. Una falta clara. Tarjeta roja y a la calle. Y bien, Javier, ¿qué opinas de este lanzamiento de falta? Creo que irá a colocarla para buscar el remate. Me pregunto dónde ha chutado. Ya han pasado 20 minutos. Aquí hay peligro. Despeja sin contemplación. Y de repente pone la directa. Buscando el segundo palo. Hace con el balón. Qué buen pase. Ha metido muy bien el balón. Saque de esquina. Esta es su oportunidad. Esta es su oportunidad. Se ha jugado. Y no estaban fuera de juego. Es un centro peligroso. En este momento se cumple el minuto 85. Saca de banda. Balón al segundo palo. Y centra. Thank you.
primer lanzador. Marca sin dificultad. Segundo. Y los hinchas enloquecen. Se adelanta por un gol. Segundo. Un lanzamiento perfecto. Igual a las cosas. Tercer lanzador. Lo ha tirado colocado. Tercer lanzador. Se puede escuchar el enorme murmullo de alivio. Cuarto lanzador. Oh, mal momento para fallar. Cuarto lanzador. Y los hinchas enloquecen. Quinto lanzador. Tiene que marcar. Lo ha tirado con mucho efecto. Igual a las cosas. Quinto lanzador. Los aficionados contienen la respiración. Oh, mal momento para fallar. Sexto lanzador. Un lanzamiento perfecto. Se adelanta por un gol. Sexto lanzador. Contiene la respiración. Marca sin dificultad. Séptimo lanzador. Ha sabido mantener la calma en los penaltis. Bien, Javier. ¿Qué opinión te ha merecido el partido? Me hubiese gustado ver gol, pero hay que reconocer que ambos equipos han defendido muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Persistente lluvia ha embarrado el campo. Hola a todos los amantes del fútbol. Os habla Guillermo Reyler. Como es habitual, hoy nos acompaña Javier Fernández. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Serán hoy los contrincantes. Bien, veamos quiénes forman el once inicial en cada equipo. Todo está preparado. De momento parece que ambos equipos están estudiando.
tras un inicio fulgurante, cobra ventaja. Volvamos a ver la jugada. ¡Qué bueno regateando! Saca de banda. Tiene espacio arriba. Es una buena ocasión. Pase con la cabeza. ¡Gol! ¡Gol! Señores, ¡qué gol! Aumenta su ventaja en el marcador. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Al batazo. Tus reacciones son muy rápidas. El resultado es 3-0. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Realmente es un auténtico líder para el equipo. Qué bien lo ha hecho. Esto lleva peligro. Buscando el segundo palo. Dispone a sacar de banda. Es un buen centro. Vaya remate. Es un hombre muy hábil. No da perdido. Ha centrado. Pase con la cabeza. La jugada lleva peligro. Con la cabeza. Qué buen pase. Ha metido muy bien el balón. Y chuta. Será saque de puerta. Ha conectado mal con el balón. ¡Qué entrada tan peligrosa! Y va a haber la tarjeta roja porque la entrada ha sido terrorífica. No está actuando. El dolor es muy real. Forma la barrera. Por centímetros. Y ahora en el descanso vamos a analizar la primera parte. El resultado es 3-0. Bien, Javier, ¿qué piensas de este partido? Me parece que están un poco lentos cuando salen al ataque.
Acaba de empezar la segunda parte. Chuta hacia arriba. Deberían tener más cuidado. Le da de cabeza. Se la ha tirado. Qué bien lo ha visto. El esférico está en el aire. Despeje más oportuno. Dispone a sacar de banda. ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Gol! ¡Qué gol más impresionante! El resultado es 4-0. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Llega y dispara. Suplente ya está calentando. ¡Dispara! Este balón merecía haber sido gol. Va a haber una sustitución. Centro peligroso. ¿Será capaz de llegar? Balón al área pequeña. Y chuta. Dispondrán de un córner. Esta es su oportunidad. Jump. Esto huele a peligro. Qué bueno regateando. Dios, qué corto. Dispondrán de un córner. El balón no ha querido entrar. Será saque de esquina. Esta es su oportunidad. Con la cabeza. Suena el silbato. Se acabó el partido. Nos ha mostrado su potencial con esta victoria. Entonces, Javier, ¿qué me dices del partido? Solo ha habido un equipo sobre el terreno de juego, aunque ha sido un encuentro interesante. Sí, estoy de acuerdo. Gracias por tus opiniones. Ha llegado el momento de decirles adiós. Les saluda Guillermo Reyes.
Una lluvia fría empapa el terreno de juego. Saludos a todos los hinchas. Con vosotros, Guillermo Reilén. Y como siempre, el analista es Javier Fernández. Hola, Javier. Buenas tardes, gracias por estar. Serán hoy los contrincantes. Bien, veamos quiénes forman el once inicial en cada equipo. Todo está preparado. Deben tener mucho cuidado. Esta es una jugada de ataque. ¿Será capaz de llegar? Diez minutos. Se va de él. Y centra. Dispone a sacar de banda. Envía con la cabeza. Están peleando por cada balón. Llevamos ya media hora. Es una buena ocasión. Saca de banda. Están en medio. El esférico está en el aire. Es un tipo que siempre lo da todo. Cubre muy bien el hueco. Manda el balón largo. Esta es su oportunidad. Tienen que tomar más los espacios. Balón al segundo. ¡Gol! 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 Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Con esta de volea. Y acaba el primer tiempo. Y ahora en el descanso vamos a ganar. Acaba de empezar la segunda parte. Una falta clara. A ver si atacan ahora. La jugada lleva
peligro. Será saque de puerta. El público ya cantaba el gol. Consigue regatearlo. Dispondrán de un córner. Parece que será una jugada ensayada. Tienen hombres altos. Y da en el poste. Dispara. ¡Golazo! ¡Qué gol más bonito! Ha vuelto a entrar en el partido. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Un disparo fantástico. Realmente es un auténtico líder para el equipo. Vaya patadón le ha salido. Entra al área. Jump. Será saque de puerta. Oh, mal momento para fallar. Primer lanzador. Acaba de... Segundo. Querido colocar demasiado. Segundo. Querido colocar demasiado. Tercer lanzador. Sí, es gol. Tercer lanzador. Se puede escuchar el enorme murmullo de alivio. Iguala las cosas. Cuarto lanzador. Lo ha tirado colocado. Se adelanta por un gol. Cuarto lanzador. Sí, es gol. Iguala las cosas. Quinto lanzador. Y los hinchas enloquecen. Quinto lanzador. Ahora no puede fallar. Lo ha tirado con mucho efecto. Sexto lanzador. Marca sin dificultades. Se adelanta por un gol. Sexto lanzador. Ahora no puede fallar. Lo ha parado. Ha sabido mantener la calma en los penaltis. Entonces, Javier, ¿qué me dices del partido? Un partido excelente, que cualquiera de los dos equipos podría haber ganado. Lo mismo pienso. Pues muchas gracias. Ha llegado el momento. Thank you.
La persistente lluvia ha embarrado el campo. Hola a todos los amantes del fútbol. Os habla Guillermo Reylen. Hoy analizará el partido Javier Fernández. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Serán hoy los contrincantes. Bien, veamos quiénes forman el once inicial en cada equipo. Llega la hora de la verdad. No hay fuera de juego. Es un centro peligroso. Es un hombre muy hábil. Chuta hacia arriba. Balón al segundo palo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Un auténtico gol de bandera! Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Seguramente es que sabe colocarse muy bien en el campo. Es impresionante. Deben seguir presionando al que lleva el balón. Tienen que cerrar más los espacios. Y centra. ¿Qué hace con el balón? No pueden dejarlo solo. Consigue regatearlo. A palo largo. ¡Gol! ¡Un gol milagroso! Ha empatado. Y el partido se ha puesto interesante. Veamos la jugada una vez más. Un disparo fantástico. Y hay peligro. Y no estaban fuera de juego. Busca el primer palo. Esta es su oportunidad. El esférico está en el aire. Y evita el fuera de juego. Dispone a sacar de banda. El primer tiempo acaba en este momento. Y ahora en el descanso vamos a analizar la primera parte. Suena el silbato que da inicio al segundo tiempo. Tuya mía, mía tuya. Buen corte.
ejecuta hacia arriba. Toca con la cabeza. Envía a la izquierda. Esto lleva peligro. Y sigue, y sigue, y sigue. Es un buen centro. Ha centrado. El balón está en el aire. Ha arrancado pronto, fuera de juego. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Un gol increíble! Se adelanta con ese gol. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. Llega y dispara. Sus reacciones son muy rápidas. El suplente ya está calentando. La jugada lleva peligro. ¡Jump! Estaba en fuera de juego. Va a sacar a uno de los suplentes. Deben tener mucho cuidado. Consigue filtrar. La pasa con la cabeza. Y chuta. Sacarán desde el banderín de córner. Esta es su oportunidad. Y chuta. ¡Oh, no! Volvámoslo a ver de nuevo. ¡Para fantástico! Tus reacciones son muy rápidas. Suena el silbato. Se acabó el partido. Consigue la victoria en un partido. Bien, Javier. ¿Qué opinión te ha merecido el partido? Un partido excelente. Que cualquiera de los dos equipos podría haber ganado. Todo dispuesto para los penaltis. Primer lanzador. Lo ha tirado con mucho efecto. Primer lanzador. Lo ha tirado colocado. Segundo. Se puede escuchar el enorme murmullo de alivio. Segundo. Ha entrado y menudo ambientazo. Igual a las cosas. Tercer lanzador. Marca sin dificultad. Tercer lanzador.
cuarto lanzador. Se puede escuchar el enorme murmullo de alivio. Cuarto lanzador. Tiene la mirada fija en la portería. Gran intervención del portero. Pone en un electrizante lanzamiento de penalti. I don't wanna tell you everything about